Bienvenidos compañeros tecnófilos a otro video más en este su canal Bahía Tech. OnePlus es una marca que sin duda alguna ha ido conquistando a gran parte de los usuarios a lo largo de todo el mundo y lo ha hecho con equipos con mucha potencia, con muy buenas prestaciones pero con muy buenos costos, aunque siempre había tenido uno que otro por ahí. Pero las cosas cambiaron con este OnePlus 7 Pro, un equipo premium en toda regla que nos dio algo más que simplemente potencia y que vino a suplir todas las carencias que tenía OnePlus antes de este equipo. Sin duda alguna, OnePlus 7 Pro ha sido el más completo y sin duda el más fuerte de esta marca, lo que lo ha convertido en un serio candidato a ser el mejor teléfono del 2019. Así que vamos a conocer más de cerca en este review al OnePlus 7 Pro. Bueno amigos, como siempre vamos a empezar por lo que es el diseño. Lo que vamos a ver es que los materiales en los que se encuentran fabricados son completamente premium, teniendo por la parte trasera un cristal, lo que es mateado, la verdad muy bonito, con un tono de azul a morado. En la parte de los bordes vamos a tener metal totalmente todo lo que es el borde y obviamente por el frente la pantalla con cristal. El diseño la verdad es muy bonito, es muy llamativo y creo que junto con el Redmi K20 Pro o lo que serán los Mi 9T también son los diseños que más se diferencian del montón en cuanto a sensación en mano. Definitivamente es la de un equipo premium que la verdad cuando lo ves dices esto es carísimo, tiene un costo quizás de más de $1,000 pero no, y la verdad no tiene nada que envidiarle a los grandes y caros. La sensación en mano es muy cómoda, a pesar de que el equipo es grande. El equipo no es estorboso para nada, aunque sí es muy pesado, ya que tiene más de 200 gramos, lo que lo llegas a notar de momento, aunque la verdad con el tiempo de estarlo usando, se te va a olvidar. Lo que es la parte del frente, tiene un diseño muy limpio, puesto que no vamos a tener ni notch ni nada por el estilo, sino una pantalla totalmente limpia, por lo que definitivamente es un diseño de primera. Así que en lo que respecta al diseño, me parece que es un equipo bonito, que es cómodo para su tamaño, a pesar de todo es delgado y tiene una sensación definitivamente de algo super premium. Y bueno amigos, pasamos a una de las partes más importantes de este equipo, que es la pantalla. Pero antes de ir directo con eso, vamos a ver lo que son el desbloqueo de pantalla. Como sabemos, este equipo tiene sensor de huellas integrado bajo pantalla y la verdad lo hace bastante bien, lo hace bastante rápido. Como pueden ver aquí, es simplemente colocar el dedo y ya está casi desbloqueado. Lo hace muy bien, no falla la verdad. También va a tener lo que es el reconocimiento facial, el cual realmente me sorprendió muchísimo, ya que pensé que iba a ser bastante lento, porque la camarita tiene que salir, reconocer y volverse a guardar. Y sin embargo, como van a ver ahorita, lo hace a una velocidad impresionante. Vean esto. Es simplemente salir, reconocer y adentro. En cuanto a lo que es la calidad de la pantalla, es una pantalla, la verdad, magnífica. Tiene una calidad impresionante. Honestamente, la verdad es de muy, muy buena calidad. Por aquí les va a aparecer lo que son las especificaciones de la pantalla. Y les puedo decir de ya que es una muy buena pantalla. Como pueden ver también, tiene un aprovechamiento del frontal bastante bueno, ya que prácticamente no tenemos bordes, uno en la parte de abajo, pero el cual realmente es mínimo, y realmente ahora sí OnePlus se sacó un 10. En lo que a cuanto calidad refiere, ahí lo pueden ver, la verdad tiene unos colores bastante vivos, bastante saturados, tiene un brillo muy bueno. Se le criticó mucho en su momento a este teléfono que le faltaba en exteriores brillo. Créanme que no es así. Les puedo decir que yo vivo en un lugar realmente bastante soleado y no tuve el menor problema de falta de brillo en exteriores. La verdad es muy bueno. Los colores son vibrantes. Tiene una calidad impresionante con una nitidez muy buena. Ahí lo pueden ver. La verdad que es capaz de reproducir HDR hasta 2K, incluso a 60 frames por segundo. Y la verdad lo hace muy bien. Vamos a escuchar un poquito de el audio. Como pueden ver, tiene un audio bastante bueno, es potente, es claro, se oye bien.
Y además tenemos la ventaja de que tenemos dos altavoces, tanto por la parte de abajo como por la parte del frente, lo que sin duda alguna nos va a dar una buena calidad de audio. Así que en pantalla, la verdad, muy bueno. ¿Qué es lo único que no me agradó en cuanto a pantalla? Los bordes. Tenemos bordes Edge que se curvan a los costados bastantito, si lo pueden ver aquí. Y la verdad, incluso ahí pueden ver, la verdad, cómo reflejan bastante. Y la verdad, cuando estás viendo videos o jugando algo, sí te llega a ser bastante molesto tener reflejos de este lado y de este lado. Esta pantalla hubiera sido para mi gusto perfecta. Si hubiera sido plana, me parece una pantalla excelente que definitivamente se va a ubicar entre las mejores. Y como dije antes, nada que envidiarle a esos teléfonos súper caros. Así que en pantalla un 9.9 para este equipo. Así que vámonos a lo que sigue. Y ahora vamos a conocer otro aspecto bastante importante de este equipo y que es sin duda alguna de lo que más tiene por presumir, que es el rendimiento. Por esta parte de aquí les van a aparecer las especificaciones técnicas, ahí pueden leerlo. Y pues, ¿qué les puedo decir? La verdad, funciona bastante bien. Es un equipo que por potencia no va a fallar en el aspecto de videojuegos. Como pueden ver, lo va a hacer muy bien. Vamos a movernos un poquito por acá para que vean la fluidez con la que lo hace. No tenemos lags, no tenemos trompicones, no tenemos absolutamente nada que nos impida pues jugar y disfrutar de la mejor manera posible. Además, sobre todo, juegos con un rendimiento gráfico exigente como este. El equipo, la verdad, responde bien en ese aspecto, no se calienta. Yo creo que en cuanto a rendimiento, no vamos a tener ni la más mínima queja de este equipo, sino que por el contrario, solamente vamos a tener motivos para alabarlo y que definitivamente nos va a dejar más que satisfechos. Aquí sí, pues ya no por nada más porque no hay más de 10, pero yo creo que sí le daba un 10 a este equipo, si no es que hasta más en lo que a rendimiento respecta. La verdad, lo hace muy bien, así que vamos a ver qué más tiene para presumirnos. Una de las cosas en las que más nos fijamos sin duda al momento de elegir nuestro nuevo smartphone es en la cámara. Y claro, no es para menos, ya que hoy en día la tecnología fotográfica de los móviles ha avanzado bastante, lo que permite que den resultados bastante decentes. Pero hay algunos que realmente nos dan resultados sobresalientes. Y es ahí donde este OnePlus 7 Pro quiere presumir y sacar pecho con esta combinación de cámaras traseras, la que va a incluir un sensor normal, un telefoto 3X y por supuesto un gran angular. Además lo va a acompañar con una aplicación de cámara bastante completa que nos va a tener modo pro, modo fotográfico, modo video, nos va a permitir hacer obviamente modo retrato. Tiene un apartado especial para fotografía nocturna, vamos a poder hacer cámara lenta, cámara rápida, en fin, bastante completa la verdad. Vamos a tener modo manual también, por lo que no vamos a echar de menos si nos gusta toquetearle tantito a la fotografía. Además, como vamos a ver ahorita, lo que sin duda alguna lo hace especial es esta camarita retráctil que está aquí, que va a tener 16 megapíxeles, pero en fin, no les digo más y vamos a ver los videos con las imágenes para ver qué tal nos va. Así que adelante con las fotografías. Vamos a tener imágenes de muy buena calidad con muy buenos colores, pero manteniéndolos bastante realistas. Además de que vamos a tener bastante nitidez, incluso al ampliarlo vemos que mantiene buena definición y también lo hace muy bien en modo retrato, gran angular y el zoom 3X. En el video vamos a ver que tiene buena calidad, que estabiliza bien aun cuando se camine a alta velocidad, mientras que en la noche va a capturar bastante luz, dándonos fotos bien iluminadas, definiendo bien los colores y sobre todo dándonos muy buena nitidez, incluso en el modo retrato. Incluso el gran angular lo hace bastante bien, mientras que en el video, incluso a 4K, es capaz de estabilizar muy bien. Y bueno, ustedes dirán, sí, mucha pantalla, mucha fuerza bruta, mucha velocidad, pero ¿y qué tal va la batería en ese OnePlus 7 Pro?
Bueno, les puedo decir que la batería no es algo sobresaliente, definitivamente. Hay equipos que quizás pueden sobresalir un poquito más, pero lo hace bien, lo hace lo suficientemente bien respecto a lo que nos ofrece. Tiene una batería bastante amplia, son 4000 miliamperios y creo que es más que suficiente porque, bueno, lo sabe manejar muy bien el sistema, hace una buena gestión de la batería. Normalmente me duró en un promedio de 35 a 38 horas de uso continuo, obviamente incluyendo esos momentos en los que estamos dormidos y pues no hacemos nada con él más que tenerlo ahí como alarma. Pero me dio aproximadamente 6 horas y media, un poquito más a veces, de pantalla encendida. Es una batería buena secas y que sin duda alguna va a cumplir con su trabajo, por lo que no te va a dejar tirado. Y además, una ventaja que tiene es que va a incluir la Warp Charge, es decir, la carga rápida de OnePlus, lo que le permite cargar su batería de 4000 mAh en tan solo una hora con 5 minutos. Sin duda alguna, no te dejará tirado y será más que suficiente para cualquier uso que le quieras dar. En cuanto a conectividad se refiere, podrás utilizar sin ningún problema este equipo aquí en México, ya que hay una versión global, la cual trae todas las bandas que ocupamos en México, B2, B4, B5, B7 y B28, así que sin ningún problema te va a funcionar muy bien en 4G, 4.5G, en cualquier compañía, ya sea Telcel, AT&T o Movistar, así que por eso no tengas problemas. Además de que vamos a tener doble Wi-Fi, por lo que vamos a tener también un muy muy buen alcance, no va a presentar problemas, vamos a tener lo clásico que es obviamente el GPS, también vamos a tener NFC, así que en cuanto a conectividad pues ningún problema, ningún pero que ponerle, funciona bien, tiene buena señal, tiene buena velocidad de datos, así que muy recomendable para eso. Bueno amigos, llegamos al final de este video, la verdad un equipo que me dejó gratamente sorprendido, definitivamente muy recomendable si lo que buscas es un equipo de gama premium, ya que lo tiene todo y muy bien, salvo un par de detallitos que ya les comenté, la verdad lo hace muy muy bien, nos va a dar buena pantalla, nos va a dar un rendimiento espectacular, nos va a dar cámaras que esta vez sí OnePlus se puso las pilas y están a muy buen nivel, la verdad, compitiendo en la gama alta. Así que, muy buen equipo y la verdad, su costo a pesar de que aumentó, me parece que se mantienen. La versión de esta que tengo aquí, que es la de 8 de RAM con 256 GB, se puede conseguir ya por unos 16 mil pesos. Así que, la verdad, bastante, bastante bien en comparación con otros equipos que aunque no llegan incluso a la calidad de este OnePlus 7, andan superando los 20 mil pesos. Así que un equipo muy muy recomendable, como les digo, si buscas algo de la gama premium. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado, que les haya ayudado y como siempre les voy a dejar por aquí abajito mis redes sociales para que vayan ahí. Suscriban, vayan a mi página de Blogger, donde hay siempre noticias y algo más. Y como siempre va a estar también lo que es la caja de comentarios abierta para ustedes, para que vayan ahí y den opiniones, sugerencias, críticas, lo que gusten. Ya saben que todo lo que pongan ahí siempre va a ser bien recibido. Así que amigos, me despido de ustedes. Si Dios lo permite, nos vamos a ver en otro video y cuídense mucho. ¿Qué dijeron? ¿Ya se terminó? Pues no, simplemente para recordarles que no se olviden de estar atentos a los videos, ya que va a estar apareciendo Changolio por ahí dándoles las pistas para que se ganen ese mini gamepad 08-bit y tengan horas y horas de diversión con los videojuegos en sus móviles. Así que recuerden participar, estén atentos a las pistas y si ya sabes cuál es el equipo, ve al Instagram en la publicación que aquí te dejo. Y recuerden, el primero es el que gana. ¡Chao amigos!